¿Quién fue mejor anfitrión en las reuniones que tuvo en Casa de Gobierno, Suárez o Cornejo? Ninguno. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Cristina? Hace una semana. ¿Qué deporte es más popular, boxeo, automovilismo, hockey o rugby? Hockey. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? Ay, mi... 9. ¿Está conforme con la explicación que dio Alberto por el cumpleaños de Olivos? Sí. ¿Lavalle y Tunuyán tendrán nuevos intendentes el año que viene? Sí. ¿Cámpora o Perón? Perón. ¿Hay presos políticos en Argentina? No. ¿Qué se le dice a la novia de Hilardo? ¿Te felicito o te compadezco? Nada. ¿Sería garante de Sergio Massa? Sí. ¿Cristina volverá a ser presidenta? No lo sé. ¿Por qué el Partido Verde se fue del frente de todos? ¿Por la postura minera, por falta de acuerdo, por pelea a Ramón Badillo o para sacarle votos a Cambia Mendoza? No dieron explicación. Si es gobernadora, ¿a quién postularía para ser juez de la Corte? ¿Gabriela Ábalos, Dante Vega, José Luis Ramón o Eleonora Lam? Eleonora Lam. ¿Quién encabeza el ranking de traidores en el peronismo? ¿Bossio o Pichetto? Ninguno. ¿Sumaría a Laura Montero al frente de todos? Sí. ¿Va a avanzar la reforma de la Constitución antes de 2023? ¿De qué reforma? ¿De qué constitución? De la de Mendoza. No lo creo. ¿Carlos Ciurca o Félix González? Ambos. ¿Billetes con la cara de Maradona, sí o no? Sí. ¿Quién fue mejor presidente, Rodríguez A, Ramón Puerta o Eduardo Camaño? Rodríguez A. ¿Anabel Fernández Agasti será la primera mujer en gobernar Mendoza? Claro. Listo.